Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te extiendo una invitación. La puerta está abierta. Entra tal como eres, entra tal como estás. Todo lo que necesitas traer es lo que queda de tu corazón. ¿Has oído que Dios es un Dios que perdona? ¿Has oído hablar de su gran amor? El gran amor de Dios se basa en perdonar nuestros pecados. Voy a elaborar sobre el perdón de Dios. La puerta está abierta. Entra tal como eres, entra tal como estás. Todo lo que necesitas traer es lo que queda de tu corazón. Primero comencemos con las buenas nuevas. Nadie está más allá del perdón de Dios. No importa lo que hayas hecho. No has superado en pecado la capacidad de Dios para perdonarte. La Biblia nos dice que todos los seres humanos han pecado. En Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros merece la separación eterna de Dios. Vivimos en una carne pecaminosa, en enemistad contra Dios. Leamos Romanos capítulo 6, versículos 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa el pecado, violación, asesinato, terrorismo, adulterio, robo, orgullo, chismes, celos, mentiras, no amar completamente a los demás, etc. Merecemos ser castigados. Es un escenario de todo o nada. Dios no nos juzga por si nuestro bien supera a nuestro mal, sino por si aceptamos su camino de salvación. Aquí comparto un versículo que prueba las promesas de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos también Juan 3:17 y 18, donde dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios trazó un camino de perdón, no solo por algún pecado, sino por todos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No importa qué hayas hecho, Dios te perdonará si vienes a Él con fe. Él te perdonará porque Jesús pagó la pena del pecado en tu nombre. Jesús era completamente Dios y completamente humano. Estaba sin pecado y vivió una vida perfecta, pero fue crucificado en la cruz. Murió la muerte de un pecador. Leamos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Por nuestro bien, Él lo hizo a Jesús como un pecado que no conoció pecado, para que en Él seamos la justicia de Dios. Jesús asumió nuestro pecado para que no tuviéramos que soportarlo. Él hizo el trabajo y pagó el precio para que pudiéramos recibir el perdón. La puerta está abierta. Entra tal como eres, entra tal como estás. ¿Alguna vez has sentido como cristiano o tal vez como alguien que simplemente cree que Dios existe? ¿Has sentido que has pecado y esta vez realmente arruinaste toda tu vida y no hay manera ni forma que puedas presentarte ante un verdadero Dios viviente para encontrar el perdón? Tengo buenas nuevas. No depende de usted. Dios perdona y limpia. No necesitamos sentirnos avergonzados, sino tomar a Dios con su palabra para que Él perdone y limpie. Ninguno de nuestros pecados es tan pesado que Dios no pueda levantarlos de nosotros y arrojarlos al mar más profundo.
Le voy a leer Salmo 103, versículo 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En realidad, los sentimientos provienen de los pensamientos. Por lo que, aunque no podemos cambiar cómo nos sentimos, podemos cambiar cómo pensamos. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A los cristianos se les dice, dejen que esta mente esté en ustedes, que también estaba en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. A los cristianos se les dice que piensen en cosas que son verdaderas, nobles, justas, puras, hermosas, de buen nombre y dignas de alabanza. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 2. De nuevo, se nos dice que pongan su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por lo tanto, el hacer esto, nuestros sentimientos de culpa disminuyen. Dios es fiel y justo y perdonará nuestros pecados. Leamos Juan, capítulo 1, versículo 9. La puerta está abierta. Entra tal como eres. Entra tal como estás. Todo lo que necesitas traer es lo que queda de tu corazón. Recuerde que nuestro Padre Celestial tiene un plan de salvación. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ejecutó ese plan de salvación y el Espíritu Santo nos selló para salvación eterna. Y nadie rompe el sello de Dios. Tal amor tiene Dios por nosotros y lo podemos leer en Juan 3, 16. Cuando una persona se vuelve cristiana, el Espíritu Santo se instala en su vida. La vida en Jesucristo es diferente porque el Espíritu de Dios ahora está dentro. Él está ahí para empoderarnos, equiparnos para el ministerio y funcionar a través de los dones que nos ha dado. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y abogado. Nos protege y nos anima. También garantiza nuestra herencia en Jesucristo. Lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu de Dios es nuestra fuerza aseguradora, nuestra garantía. Envuelve tu mente, tu corazón y tu esperanza alrededor del pensamiento del sello de Dios. Nadie rompe el sello de Dios. Podemos leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a continuación leamos Juan 10, 28. Cuando el Espíritu Santo sella a los creyentes, los marca como posesiones divinas de Dios, quienes a partir de ese momento le pertenecen total y eternamente. Leamos Juan 10, 29 y 30.
Un conocido pastor que se llama John MacArthur afirma, cuando Dios nos da su Espíritu Santo, es como si nos estampara con un sello que dice, esta persona me pertenece y es un ciudadano auténtico de mi reino divino y miembro de mi familia divina. Actualmente estamos pasando por un proceso de santificación, haciéndonos y declarándonos santos, lo que significa que estamos separados para Dios y en Dios. Es una santificación diaria, y cada vez que dejamos de pecar, estamos logrando una victoria que nos lleva de gloria en gloria, alcanzando la perfección. Ahora no somos perfectos, y observemos que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo reside en nosotros y nuestro Padre Celestial nos ve a través de Jesús sin tacha y sin mancha, lo que significa que ahora podemos entrar en presencia de nuestro Padre Celestial en oración, cosa que no podíamos hacer antes. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 1 como comprobación de eso. Entonces, cada día dando un paso a la vez, debemos orar para que Dios nos guíe, lea y medite la palabra de Dios, y mucho más cuando surjan los problemas, las preocupaciones y las ansiedades de la vida. El secreto para entregarle las cosas a Cristo realmente no es ningún secreto. Simplemente pídale a Jesús que tome la carga de sus pecados, que tome la carga de sus preocupaciones, que tome la carga de sus ansiedades, y sea su Salvador personal. Dios cumple con todas sus promesas. Siempre acuérdense de dos versículos maravillosos con promesa. Juan 3:16 y Romanos capítulo 8, versículo 1. Entrégale lo que queda de tu corazón.